fiesta muy, pero muy alegre, ya que estamos acá en la casa de Daniel Pablo López. Y por supuesto estamos celebrando, ¿cuántos años de doña Carmelina? 41 años. 15 años está celebrando. Vaya, muy bien, 41 años de edad, ya está bonita la edad. Así es de que vamos entonces a empezar con los regalos. Y por supuesto, dice su querido esposo, ¿todavía tiene a su esposo usted? Ah, lo ama, ¿verdad? Con todo su corazón, ¿verdad? ¿Lo sigue esperando? Ah, sí, sí, pues, claro. ¿Pero será que el gato todavía se acuerda de él? Ya no, Bueno, muy bien, Danielito, Pablo López. Tú me dijiste que le dijera a tu esposa lo siguiente. A ver, quédate quietecita ahí, pues, ahí estás. Bueno, muy bien. Dice, amor de mi vida, ¿cuántos años tengo de sufrir por ti acá solito en los Estados Unidos? Hoy es un día especial para recordarte. Recordar aquellos años cuando éramos pobrecitos, pobrecitos y nos acabábamos de juntar. Y allá me mandabas corriendo a buscar una gallina. Y le retorcíamos el pescuezo y hacíamos la comidita. Solito los dos. Son recuerdos lindos los que yo tengo. Por eso hoy, en el día de tu cumpleaños, te mando abrazos, muchos besos, muchas caricias y un te quiero. Pero más, te mando tus flores con mucho cariño y amor. Así es de que cada vez que veas estas flores, acuérdate de mí, que soy parte de tus amores. Así es de que, ¿está contenta usted por sus flores? Sí, gracias. Ya vio cómo es un poeta su esposo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vaya, muy bien. Ahí estamos con doña Carmelina. Vamos entonces a entregarle otro regalo. Y... no, yo creo que solo las flores le mandó a usted. Sí, solo las flores. ¿Está bonito o no? Sí, está bonito. Sí, porque manda, ya no le dio, ya no le mandaron. No, gracias. Se porta bien, dice, pues ya no le mandaron. Entonces la vamos a ir a dejar a su casa. Entonces ya. Muy bien, ahora se me voltea para acá. Porque acá, miren lo que le mandaron. Le mandaron un bonito motor. ¿Lo vamos a arrancar ahorita o después? Después. Vaya, aquí está su bonito motor que le han enviado para que haga su masita, para que ya no vaya lejos. ¿Ya vio cómo la quiere su esposa? Para que no vaya lejos a hacer su masa, para que esté con los patojos, para que aquí vengan a hacer su masa todas sus hijas y sus hijos, las nueras, las que no eran, ¿verdad? Nuera. Muy bien, ¿está contenta? Sí. Ah, entonces tenemos que irnos a trabajar en Estados Unidos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver qué otro regalo quiere. A ver qué otro regalo quiere usted. Lo que venga. Lo que caiga. ¿Eh? Vaya, muy bien. Entonces, vámonos para allá. Hoy sí que de extremo a extremo la vamos a llevar. Bueno, muy bien. Vamos a llevarla para allá. Este es mi terremotío. Usted es mi terremoto. Vale, muy bien. A ver, siéntese acá, mi señora diputada. Ahí está, sentémonos aquí, mire. Solo que no nos vamos a sentar. Vamos a llamar a los muchachos. A ver quiénes se encuentran en lugar todavía. Vamos a ver. A ver las abuelitas, a ver quién encuentra lugar todavía. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Mire cómo soy yo de buena gente. Ay, ¿eh, vio? Ah, a ver, véngase aquí, vea la cama. Aquí siéntese en la cama. O si no se siente aquí también, mire. Ahí, eso, vale. Muy bien. Estamos contentos, ¿verdad? Así es de que, ¿quién le gusta su amueblado o no le gusta? Sí.
Sí. Bueno, muy bien. Entonces démosle una, si quiere, un aplauso a su esposo, ¿verdad? Muy bien. Eso se lo manda por el día de su cumpleaños. Ahora veamos qué otra cosita le manda. Dice que le manda un subcomedor. Así es de que nos vamos para allá, los dejamos sentados a ellos ahí. Ya se va a cansar de tanto dar vueltas, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, siéntese ahí. Venga a sentarse ahí en el centro, ahí en el centro. A ver, ¿quién es la nuera preferida? La nuera. La nuera preferida. Véngase para acá. Aquí caben 6. Vamos a ver cuántos caben acá. Muy bien. Ahí quédese usted. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Alguien más que quiera estar acá? Ahí están sus hijos. Y la que no era. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Mire, ¿está bonito o no está bonito? Sí. Vaya. ¿Y qué otra cosa quiere? ¿Quiere más regalos? ¿Ah? ¿Quiere más regalos? Sí, hay más. Ah, bueno, dígale a su esposo que le mande la visa, pues, para que se vaya a trabajar allá. Bueno, véngase para acá, mire, pues, tanta vuelta, ¿ves? Ahora nos dejamos abandonados a ellos ahí. Y usted se viene para acá. Deje sus flores ahí. No tenga pena. Y es que, ¿sabe por qué la llevo? Para que se dé cuenta que le estamos entregando sus cosas. Bueno, vénganse los dos hijos varones. Ya, perdón. Ahí está. Vamos. Esto sí. Siéntese aquí, por favor. Muy bien. Siéntese ahí. Ahí está su camita. ¿Le gusta su camita? Sí. Sí, es un poco triste. Muy bien. Allá hay para meter su dinero, sus dólares. Mire, y le echa llave. Así no le sacan los dólares de ahí. Cuando se llenen, me avisa para que yo los venga a traer, ¿oye? Muy bien. Aquí también, cuando viene mucha gente, se quita este colchón y se pueden acostar ahí porque trae otro colchón pegado, ¿verdad? Y sus gavetas. ¿Así es de que está contenta? Sí. Vale. Muy bien. Ahora, agradézcale a su señor esposo todo lo que le ha mandado. Porque si quiere más regalos, ahí sí le pedimos la vista para irnos para allá. Dígalo en su dialecto, no tenga pena, no se preocupe. Muy bien. Muchas gracias, doña Carmelina, de verdad. Usted sí quiere a su esposo. Qué bueno. Porque, y también su esposo la quiere a usted, porque mire todo lo que le mandó. Vamos a hacer un enfoque de realidad. Y pasa por aquí, pasa por allá, y se va hasta allá. De verdad, le mandaron sus cositas. Y eso es bueno. Y el amor de sus hijos, que sustituye el amor de su esposo también, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso es lo bueno. Muy bien. A ver, ¿dónde la vamos a sentar a usted para dejarla descansando un poquito? La dejamos acá. Véngase para acá. Vale. Muy bien. Ahora, ¿dónde se encuentra su hija Magdalena Pablo González? Es la que se fue. Está de viaje.
de viaje, ¿sabe por cuánto? No me gustaría. Entonces, aquí le mandaron, reciban a usted. Venga, reciban a usted porque es el regalo que le mandó a su hija. Esta es, vénganse muchachos. Esta es la cama que le mandaron a su hija. ¿Verdad? Así es de que no sé quién va a agradecer eso, agradécele tú. Pues le agradezco a mi papá que está allá por el regalo que le ha hecho a mi mamá, a mi hermana. Sabemos de que para nosotros eso es grande, es algo suficiente y esperamos de que al vernos a través de este medio que se alegre y lo queremos mucho y lo apreciamos todo lo que está haciendo por nosotros. Le agradezco mucho. Bueno, miren, pura cama de rico, ¿verdad? Ahí si no la quieren, ahí me la mandan. Eso sí, es calidad, es una cama de calidad, no es cualquier cama, ¿eh? Es de calidad. Bueno, muy bien, no quitamos el nylon porque ellos dicen que prefieren dejarla con nylon todas las cosas. Porque nuestro deber es entregarlas así, nítidas. Bueno, ahora vamos a buscar a su hija Roselia Elena Pablo González. ¿Dónde está Roselia? Ahí queda. Muy bien, véngase para acá mi mamá. Descanse usted ahí porque usted ya le dimos su regalito. Bueno, muy bien, hija. Dice tu papi de que te quiere mucho y que te recuerda cuando estabas de ese tamañito. Entonces, hoy quiere agradecerte por ese cariño y también te manda un regalo. Así es de que ahí está tu regalo. Ah, ¿te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya te casaste? Ya. ¿Ya? ¿Ya cuántos niños tienes? Una. ¿Solo una? Ah, vaya. Entonces, mándale saludos al abuelito. A ver, pues, mándale su saludo y así cortito tu mensaje. Pues le agradezco a mi papá pues que me dio mi regalo. Sí, pues. Gracias papá que me mandaste mi regalito. Te agradezco y te quiero mucho. Te mandó un regalo regalado. Que te iba a regalar cuando pensó en regalarte. Sí. Vaya, muy bien pues mi hijita. Bueno, ¿dónde está aquí? Vamos a ver dónde se encuentra Magdalena López Tobar. A ver, abuelita. Es la abuelita que nos hacía falta. No la dejaba venir el novio, ¿verdad? Ajá. Bueno, muy bien. También para la abuelita Magdalena López Tobar hay un regalito. Ahí está su regalito. Ese se lo está mandando Daniel Pablo López. ¿Sí? ¿Va a saludar? Chiquito, en su dialecto. Sí. Un tío da juez allá loj. Y en que Dios estará, porque también no hay cámara, no. Nada, pero también. A ti no me cate, Dios a veces regala, ¿no? Muy bien. Vaya, ahí estamos, qué bonito. Magdalena López Tobar. Miren, qué bonita está tu mamita. ¿Cuántos años tiene? 64. ¿60 o 70? No, 64. 64. Sí. Mira qué bonita está tu mamá. Y siempre usted se recuerda mucho de él, ¿verdad? Sí. Cuando le hacía sus tortillas. Sí, porque es el mero mayor. Es el mero mayor. Sí. Le hacía sus huevitos. Sí. Sus piloyes. Ah, pues sí. ¿Qué más? Solo eso, porque vos, gente campesina no puede comprar buenos, así se hace. Ah, pero su carnita cuando iba al pueblo. Ah, entonces le decía, sí, cuando llegue. Venga, llego. Mi gatito, le decía, y le daba su carnita al gato, sí, ¿verdad? Sí. Vaya. Tenemos que repartir con los hijos. Traía su aguacate y lo partía, un pedacito cada claro, uno, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Vaya, esos son los recuerdos lindos de tu mamita. Mi querido Daniel, y espero de que ella tenga muchos años más de vida. Y gracias por acordarte en vida. Bueno, ahí estamos, abuelita. Tome su regalito que le regalaron. Vaya. Bueno, gracias. Ahora Elías Pablo González. Ahí viene Elías Pablo González. Vaya.
Entonces, amigo, así es de que Elías Pablo González, aquí también te mandaron tu regalo. Y no sé si quieres así un cortito agradecer también. Le agradezco, gracias papá por este regalo y esperemos regresar pronto, pues que ya hace mucho tiempo que se ha ido. Eso. Gracias por el regalo. Eso, hay que jalarle las orejas porque se venga. Gracias por el regalo. Ay, muy bien, pues. Ahora vamos con el regalito para su suegra. Ajá, miren cómo quieren a las suegras aquí, pues. A eso está bonito, mamá suegra. Paulina Ceballos, ¿dónde está mi mamá suegra? Dice. No la miro, dice Daniel. Vaya, pues. ¿Usted sí quiere al yerno? Sí, sí, lo quiere sí. Mucho. ¿Sí? Sí, lo quiere, pero. No, no, ¿verdad? No, es así, ¿no? Muy bien, así es de que para mi querida mamá suegra, dice, también hay un regalito. Ahí está su regalito, mamá suegra. ¿Está bonito? Sí. Vale. ¿Quiere decir algo o sí, no? Sí, lo va a decir. Va, así cortito hoy. Vale, ahí está. Pues. Gracias, yerne, porque mandó es. Dios le bendiga ya. Gracias porque nos acordamos aquí. Porque cuando ahí está por ahí, son chiquitos, mis nietos. Cuando ahora gracias, ya son grandes. Gracias por mi regalo que nos regaló. Dios le bendiga más allá. Qué bonito, Daniel. Mira, es que estás haciendo algo bonito, histórico. Porque este video va a quedar en las redes sociales para siempre. ¿Eh? Y ahí lo van a ver tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y van a saber qué clase de hombre fuiste. Con un corazón lleno de amor para toda tu familia y también para tu suegra. Bye. Ahí estamos, pues, mamita. Gracias. Bye. Muy bien, ahora vamos para, vamos a ver quién nos queda aquí, para su nuera, para su nuera Adriana Tomasa de González, aquí está tu nuera, ella también te quiere mucho y gracias por mandarle ese regalo y mira, tiene un terremotillo por aquí, pero calidad, mira. Muy bonita la niña. Vamos a darle su regalito, pues. Muy bien. Su mensaje, señora presidenta. Le agradezco, suegra, por el regalo que me mandó. Le agradezco mucho. Gracias por el regalo. Muy bien. Ahí estamos, entonces, para la que no era. Bueno, para el que se salvó de las aguas del río y lo metieron en una canasta y se lo llevó al río y una mujer, ¿no? Sí, una mujer lo sacó, ¿verdad? Una mujer lo sacó del agua. ¿Quién es? Moisés, dice, pase para acá. ¿Dónde está Moisés? Ya estamos pasando al otro. Ay, muy bien, Moisés. ¿Te gusta tu nombre? Sí. ¿Sí? Me gusta mucho. Sí, tiene gran significado, ¿a vos? Sí, bueno. Entonces, para vos también hay un regalito. Te mandaron un costal con saludos, ¿verdad? Para que salgas a repartir a todas las comunidades. Bueno, ahí está tu regalo, mijo. Wow. Es grande, vamos. Sí, ¿no? ¿Y estás contento por eso? Muy contento. Mirá los sacrificios de tu papá. Mirá los sacrificios de tu papá. Ahí ponelo. Ahí está. Ten cuidado, no le vas a dar muy duro también. Mirá, yo creo que tenés un gran papá. Sí. No solo por el regalo, sino por el amor que te tiene. Y yo creo que eso es lo más lindo que se puede recibir, Daniel. Así es de que, ¿cuál es tu mensaje, Daniel? Quiero agradecerte, papá, por habernos regalado tantas cosas. Espero que estés del todo bien allá en Estados Unidos. Te esperamos con ansias acá en casa. Quiero agradecerte por recordarnos siempre, por darnos buenos consejos.
Te queremos mucho. La verdad, cuando era pequeño no te conocí, pero espero conocerte pronto. Y espero que regreses a casa pronto, papá. Te queremos mucho. Gracias. Claro que sí. Bueno, son las palabras de un hijo. Un hijo que te desea conocer, Daniel. Lo dejaste pequeño, no se acuerdan. El más grande tenía 8 años. Y de ahí, los demás eran pequeños. Ya no se recuerdan. Esperamos que algún día vuelvas, pero que no sea tarde, Daniel. Esperamos de que tomes tus precauciones en la vida y trates la manera de regresar lo más pronto posible. Recuerda, el dinero no es todo en la vida. El dinero es parte de la vida. Pero lo que sí es todo en la vida son tus hijos, tu familia. Eso es todo en la vida. Lo demás viene por añadidura. Y aquí están tus muchachos, mira qué guapos, qué educados. A mí me consta que son patojos bien portados. No son patojos de aquellos que andan en pandillas o andan mal acompañados. Todo lo contrario. Son patojos honestos y muy educados. Eso es lo que tu mamá, o es decir, tu esposa, les ha inculcado. Porque tu esposa aquí ha sido papá y mamá. Así es de que felicitaciones a tu esposa, de verdad, por crear estos hijos llenos de valores y de principios. Porque si no fuera por usted, estos patojos, como decimos aquí en Guatemala, aquí viene su hija también, como decimos aquí en Guatemala, si no fuera por usted, estuvieran sueltos, ¿verdad? ¿Y quién los agarra? Ni la policía. Gracias a Dios, usted ha tenido esa firmeza de ser papá y mamá. Y también el resto de la familia que ha colaborado con los hijos. Así es de que Dios los bendiga. Daniel, perdona, es una reflexión para tu vida. Y te felicitamos, Daniel, por estar mandando constantemente regalos, por estar apoyándolos y por ser una persona muy responsable. Eso es lo que dicen los patojos, eso es lo que dice tu esposa, que eres un hombre muy responsable. Primeramente Dios, pronto vas a venir. Así es de que ya estamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los cumpleañeros? Solo ella. ¿Quién más? Oh, véngase para acá, mi mamá, véngase para acá, véngase para acá. Ahí estamos. Ahí estamos todos, todos, todos. Se vienen. Les vamos a dar un chicle. Ay, véngase para acá, pues les vamos a dar un chicle. ¿Y dónde está el terremoto? ¿Dónde está el terremoto? Bueno, muy bien. Así es de que vamos a darles un chicle por acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡A la quinceañera! Hoy está cumpliendo sus 15 años. Igual que Elías, ¿verdad, Elías? ¿Estás cumpliendo 15 años también, no? 10 años. ¡10! ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¡24! Vaya, mira, pues entonces, por ahí venimos todos contentos a felicitarlos. Bueno, vamos a ver qué pasó ahí. Seguir por acá. Ahora, pues, viene la mordidita. Así es de que, a ver, le contamos los años a ella. A ver, ¿cuántos años son? 41. ¡Vamos, listos! ¡10! 20, 30, 40 y 41. Ahora la mordidita.
pizza a una mordidota. Ahí no se vale. Ahí no se vale. Ven una mordida. Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala, Comercial Barrios de Pachalún. Y su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Así es de que les deseamos todo lo mejor y con esto nos vamos a despedir con el abrazo. A ver, pues uno por uno, y le das su abrazo. Así es de que ahí está el abrazo de sus hijos. Ahí está, muy feliz. Lágrimas de tristeza y de alegría también. De tristeza porque no está papá y de alegría porque mamá está cumpliendo un año más. Así es de que es Moisés el que está abrazando a su querida madrecita con todo el corazón. Muy bien, ahora pues le deseamos todo lo mejor. Bueno, pues vamos a dejar ahí que descargue todo lo que siente por su mamá. Muy bien, ahí viene también la abuelita. Ese abrazo, que los cumplas feliz y te bendiga Dios. Muy bien, ahí está la abuelita. Dice que le va a traer media docena de gallinas más tarde. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Quién más? Ahí está la nenita también y el terremotino ya le dio su abrazo. Va, muy bien. Ya creo que ya queremos pastel. Ya todas pasaron. Bueno, muy bien. Con esto nos despedimos. No sé si alguien quiere agradecer en general. A ver, mamita linda, ahí está su hombre. Gracias por ustedes y por mi esposo que hice el esfuerzo para esos regalos. Solamente, ¿nadie más? Pues le agradecemos a ustedes, don Mario, por hacer realidad estas cosas, porque necesitamos de alguien que nos haga feliz. Y así como nosotros estamos felices, compartimos la felicidad con usted. Y gracias porque un día alegre. Digamos. Claro, un día alegre. Le agradezco mucho por a usted las gracias y allá arriba. Allá está Diosito. ¡Ay! Ya vamos a golpear terremotillo. Bueno, muy bien, mis amigos, con esto nos despedimos. Esta es la felicidad de Comercial Barrios de Pachalún. Recuerden que mercadería puede comprar en cualquier lado, pero no con cariño, con amor, esa entrega con lágrimas, con historias, con sonrisas, con todo. Solo Comercial Barrios de Pachalún y Sorpresas de Guatemala. Que Dios los bendiga. Dios omnipotente te quiera bendecir.